contanos cómo fue la actividad de acá en el CEM 91 por parte de la red. En realidad fue muy satisfactorio. Empezamos más o menos en mayo, ¿no? Una semana antes estuvimos charlando un poco con los profes. Cuando llegamos veíamos así como un poquito de resistencia. Con el correr del tiempo ya habrás visto lo que fue hoy. Hay mucha alegría, se han podido complementar distintos grupos y en realidad se han unido, que era lo que nosotros queríamos. Y los chicos están felices, así que eso es lo principal. Maga, ¿cómo lo viviste vos? También, como decía Graciela, al principio era todo un desafío poder enfrentarnos y ver cómo, qué era lo que íbamos a poder lograr. Y la verdad que hoy los resultados se van viendo. Empezamos con la cartelera, que fue uno de los objetivos más a corto plazo, que también no sé si la vieron. Y después los chicos súper entusiasmados, así que contenta por eso. Martín Núñez, contanos, vas a tocar hoy acompañando esta actividad en el CEM 91, ¿no? ¿Cómo se llama tu banda? Sobre el Límite. Sí. Contanos cómo se formó la banda. La banda se formó por el taller de banda de la escuela. Yo tenía una banda el año pasado, se desarmó, pero ahora me formé otra. Le pusimos el nombre Sobre el Límite y tenemos temas propios, hacemos cover. Está muy buena la banda. Y ustedes vienen al 84, que es sí, a la tarde. A la tarde venimos. Sí. ¿Qué te parece esto de venir a la mañana a compartir? Bueno, comparten la escuela, pero no se cruzan, ¿no? Sí, no, está muy bueno de venir así a eventos, así a todos lados, de participar acá en la escuela, a la noche, a la mañana. Hemos tocado en un montón de lugares, así que está muy bueno. Bueno, Kevin, contanos cómo es la jornada que hoy organizaron. Bueno, lo que se había organizado en realidad es hacer un poco de movimiento en toda la escuela, que sea por el Día del Estudiante, que nos dieron 2 días, que arrancó el torneo de fútbol ayer, se terminaba hoy la final y hoy van a ser las bandas y terminar de pintar los murales. ¿Y cuánto hace que vienen trabajando con la red Adolescencia en estos talleres? ¿Eligieron delegados, nos contaron? Los delegados eligió por sorteo. ¿Y hace cuánto? No me acuerdo de cuándo empezamos. Hace 2 meses. Sí, más o menos. Empezamos con la organización. ¿Y se sumaron profesores también? Profesores no, que digamos, pero preceptores sí. Y la directora también. ¿Y qué aprendieron durante todos estos meses hasta llegar a esta organización? Creo que lo que más... la organización fue más que nada por el tema de incluir a toda la escuela. Esto no se hace normalmente y esta es la primera vez hace mucho que que se hace algo para festejarlo. Entonces lo que importaba era el tema de la inclusión de los compañeros de la misma escuela. Siempre fue todo cada uno por su curso y nada más que eso, era solo inclusión. ¿Y ahora pudieron trabajar con chicos de distintos cursos? Sí, con todos los cursos. El torneo de fútbol fue una de las cosas principales que unió un montón porque fueron organizando los grupos con distintos cursos. Entonces fue una de las cosas principales que unió más a la escuela. Y ustedes trabajaron con gente de la red que viene de distintos lugares, ¿no? Que no son docentes. Sí. Había algunos que te conocía, pero no, la mayoría no. Los conocimos ahí. Bueno, ¿y qué aprendieron en todos estos meses de trabajo? Algún compañero tuyo me decía a trabajar de otra manera, ¿no? A encontrarse desde otro lugar. Y más que nada lo que se aprendió fue compañerismo. De, por ejemplo, gente que no veía en la escuela, no la saludaba y todo eso, y ahora verla es diferente, la saludás, tenés más trato. No llegar a ser amigos, pero por lo menos la... Llevarse bien, ¿no? No llevarse mal ni mirarse mal como se pasaba al principio del año. Más que nada a compartir las cosas y a pasar un buen momento entre toda la escuela. ¿Le recomendarías a chicos de otras escuelas que hagan esta experiencia? Sí, está muy bueno. Me mandé porque sé que con los chicos de la red se aprenden cosas nuevas, hacemos actividades como pintar murales, como hacen ellos. Participar en eventos de intercolegiales, hacer juegos, deportes. Contanos, ¿ahora qué están haciendo? Ahora ahí en esa sala que ven ahí, si pueden filmar para allá. Están jugando al fútbol, campeonatos de fútbol, acá dentro murales,
Teníamos pensado en karaoke, pero no sé si la gente sabe aprender a hacer karaoke. Y ahora vamos a presentar unas bandas del Seno 84 y capaz que afuera de la escuela también, si van a participar algunos. Y yo capaz también de hacer algo improvisado, solo, nunca ensayado, pero a ver si sale algo. Bueno, ¿y qué te parece esto que es algo que rompe con lo que uno viene haciendo todos los días en la escuela, ¿no? Son actividades que van por fuera de estar en las materias y eso. Sí, claro. Por ahí se nos complica de faltar a la materia, pero sí, bueno, es como que la desaprobamos, pero está bueno venir con los chicos a la red. Y ¿Qué aprendiste con todo ese proceso? Muchas cosas, como por ejemplo, a ver, cambiar un poco más de personalidad, expresarme, tirar opiniones, muchas cosas, cantidad. Bueno, gracias. De nada, gracias a vos.